chicos, hoy os traigo el Gear Dual Tank RTA de Vaporeso. 25 milímetros, 3 mililitros de capacidad, resistencia, comerciales de tricoil con plan TFV8 y base reparable dual. Vamos a verlo en el macro. Bueno chicos, pues aquí tenemos el Gear Dual Tank, que ya es Gear Dual Tank RTA, madre mía, qué nombre más largo, con apellido y todo. Bueno, aquí nos viene la cajita, lo que contiene, vamos a verlo directamente y nos dejamos de pelotudeces. Aquí tenemos un sobrecito que nos viene un manual de usuario, tarjeta de garantía, etcétera. Pero no nos vamos a entretener en verlo. Por una parte tenemos el Atomizer con su resistencia comercial, tricoil, montada, que ya veis que la he estado usando. La base dual, que ahora se le da un vistazo, un pire de repuesto. Y a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, pues aquí tenemos varias opciones para cambiar el tipo de chimenea, destornillador este con llave Allen, un par de resistencias Clapton, tornillería, tórica. Bueno, chicos, pues aquí tenemos el atomizador. Empezaremos por arriba, tenemos un drill de estos chuf, de estos propietarios. No tenemos, bueno, sí, lo estoy viendo por aquí, adaptador para 510, sí tenemos. Buena noticia. Un chuf de estos de Delrin, esto para el relleno, la tapa de relleno, con dos pedazos de agujeraco. Bueno, y como estamos viendo, una línea muy simple, muy sobria, todo recto, sin cosas raritas. Tenemos nuestra entrada de aire con tope, que sabéis que me mola que tenga tope. Y bueno, poco más, vamos a ir abriendo el cacharrete. Ay. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia, que está muy bien construida, como estáis viendo, una pasada. Ahí nos indica entre 60 y 140 vatios, 0,15 ohmios. Y ahí tenemos los tres agujeritos por donde pasan los hilos de las tres resistencias. Y tenemos, pues fijaros, tres entradacas de líquido muy, muy grandes. Bueno, vamos a dar un vistazo a la base dual. Bueno, pues aquí tenemos la base dual. Tenemos muy buena entrada de aire. Si no me equivoco, tenemos 6 entradas de agujeros para entrada de aire. Y vamos a abrir cacharrete. Fijaros, Poster Velocity, esta entrada de aire me recuerda al Gemini. Y tenemos buenos canales de drenaje, todo correcto. Se echaría en falta quizás la anilla para sujetar el algodón, pero bueno, no va a ser el mayor problema. Estos tornillos no me molan mucho porque son las llaves de Allen de estas pequeñitas. Ya sabéis que a mí esas, pues, que no me hacen mucha gracia. Bueno, chicos, como estáis viendo aquí, el pire que trae de repuesto es un poquito más grande. Y con este adaptador aumentaríamos la capacidad y el tamaño del atomizador. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Aparte que esto está duro como un cuerno y no he tenido cojones de aflojarlo. Y bueno, pues por eso, lo dejo así. Bueno chicos, pues ya le hemos montado aquí la resistencia, una salida que tenía por ahí rulando. Y bueno, algo que tiene esta base que no me gusta, bueno, que pues es muy cómoda para montar la resistencia, pero ahora cuando vayamos a colocarle el algodón y ajustarle la campana, pues no me gusta que no estamos viendo hasta dónde nos llega ni nada. Por lo cual, para montar el algodón, ¿qué tenemos que hacer? Desenroscar la base y recolocar todo el algodón, llevarlo todo más o menos a su sitio y ponerle el capuchón set. Bueno chicos, pues ya he montado el algodón, el capuchón y el depósito relleno y todo de todo, nos queda nada más que pasar a la sala de pruebas. Hablemos del comportamiento del atomizador. Con respecto a la base tricoil, no queda más remedio que compararla con la del TFV8. Y en verdad esta se queda un poco atrás. No tiene ni tanto drenaje ni tanto sabor como la otra. Va muy bien, tiene muy buena evaporada, tiene buen sabor, pero no llega al saborazo que daba el TFV8. Tampoco tenemos más posibilidades de resistencia por ahora. No sé si en un futuro sacarán otra más cantidad de resistencias, cuádruple, en fin, como el TFV8, ¿no? Y bueno, en cuanto a la base reparable, es más pequeña que el TFV8. Es un poquito coñazo el tema del algodón, porque, bueno, nos obliga a colocarlo sin la anillita, un poquito a ciegas.
Pero me sorprende mucho el sabor y golpe que da. Ahí me gusta más que el TFV8. TFV8 es muy bestia, muy grande, muy mucho aire. Y este, en cambio, es muy equilibrado en cuanto a sabor y golpe. Muy, muy bueno. Y un vapor muy, muy denso. Por lo tanto, con la base reparable, sí lo recomiendo. Luego, estéticamente, el atomizador me gusta mucho. Es muy elegante, muy sobrio, muy correcto. El sistema de rellenado de líquido, pues bueno, ya sabemos lo que hay. Echaría de menos también, pues, una regulación de líquido, porque con este sistema de rellenado, este tapón, al ponerlo hacemos presión y puede provocar alguna meada, que hasta ahora no se ha dado el caso, pero puede provocarlo. En fin, un atomizador que yo, en base reparable, sí lo recomiendo, porque da muy buen sabor, vapor muy denso, me ha gustado mucho, mucho. La base Tricoil no es mala, pero por ejemplo el TFV8, nada más, chavales, un agradecimiento a Ava por eso, por mandarme el atomizador para su revisión. Y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, si no te ha gustado, dale a no me gusta, haz lo que te salga de los cojones, pero vapea, coño, que salud.